Algo se ha movido por ahí. Los primeros recuerdos que tengo son de estar arropada bajo las mantas mientras mi madre me muestra las ilustraciones del cuento Luke y la traviesa. Sus diabluras a menudo acababan en desastre, aunque siempre iba un paso por delante de su estricta institutriz. Encontré el cuento años más tarde sabiendo ya leer, y me sorprendió que estuviera lleno de fábulas con moraleja y no de las historias cómicas que mi madre me contaba. Me pregunto por qué lo haría. Historietas para niños, entiendo. No, algo más. Leí este libro a mi hijo hace mucho tiempo. Los elfos del lejano norte han sido aliados de Gondor desde hace muchísimo tiempo, aunque nunca he llegado a ver uno en persona. Esta capa es ligera como la niebla de la mañana. Me la probé una vez, y sus colores parecen cambiar con la luz. Qué burdo parece lo que sale de nuestros telares al compararlo con la artesanía élfica. Reconozco esta capa. Es obra de mi pueblo. Vemos pocas señales de esta gente en estas tierras. ¿Qué ha sido eso? ¡El montará! ¡Qué extrañas visiones tengo últimamente! ¿Arañas, anillos de poder, espadas que brillan? Sí, muy extrañas. Hmph!
estás aquí. ¡Vas a morir! Las lámparas de Eregion iluminan con un brillo sutil que disipa todas las sombras salvo las más tenues. Una luz que parece doblar las esquinas y llegar más allá de donde debería. Cuando guardábamos estas lámparas en el gran salón, podía pasarme la tarde encendiéndolas durante el invierno solo para asegurarme de que aún funcionaban. Me animaban tanto que siempre me proponía hacerlo más a menudo, aunque luego lo olvidaba o lo dejaba para más adelante. ¿Cuánto echo de menos su luz? Yo creé esas lámparas y se las entregué a los enanos de Moria. Entonces han viajado mucho, sin duda, pero ¿en qué manos? Esos arqueros no te protegerán mucho más, orco. Al menos llena la tripa. Verás, para el verdugo matar es un arte. Quiere hacerlo como es debido. Quiere que sepas exactamente qué va a hacer. ¿Qué hace uno para combatir? Normalmente sale de noche.
Sé que estás aquí. A ver quién lo mató. Quiero que no se me acerque. Locke ordenó a los suyos que entregaran todo el botín y lo envió a Lugburg. Voy a ser señor algún día. Lo dicen los presagios. Los chamanes tienen su función. Pero hay algo malo. ¿Hay alguien por ahí? Cada día estamos construyendo nuevas tinas, cientos de ellas. ¡No hay nada! ¡Nos van sacando! ¡Las llamas! ¡Para eso nacimos, pedazo de zoquete! Si podemos matarlos a ellos más rápido que ellos a nosotros, quizás sobrevivamos. Si no, tal vez naciste y moriste por una razón. No puedes hacerme eso a mí, pero yo sí puedo hacerte lo que sea a ti. Shkoth. Thank you.
traición! Más pieles rosas que derrotar, que nuestro dominio era completo y que no habría más guerras que librar. ¡No he visto el orden que siempre me lo dio! Thank you.
mucho mejor. ¡Vamos a una! ¡No se calienten! ¡A ver! Todos los festines son así. ¿Ha sonado?
Nunca he visto un huargo, pero sé de ellos por los libros y los cazadores. Los trasgos del norte pueden montar en ellos como los hombres de Rohan montan en sus caballos. Sus aullidos se oyen a leguas y sus sentidos son lo bastante agudos para rastrear a un montaraz. Lo que hace temibles a los huargos es que cazan en manadas de una decena o más. Los Karagor son más peligrosos, pero viajan en grupos menores. Triste consuelo. Huargos. Menos mal que no moran en Mordor. Incluso a una manada de huargos le costaría sobrevivir aquí. Los hombres y los orcos llevan siglos combatiendo. La mayor batalla entre ellos que se recuerda tuvo lugar cerca del Lago Largo, donde los hombres, ayudados por elfos y enanos, lucharon contra los orcos y los trasgos de Moria. Los hombres libres vencieron aquel día, y según algunos, las águilas de las montañas nubladas barrieron el campo de batalla y echaron a los orcos de los riscos y las montañas. Suena algo fantasioso. No vi ningún águila cuando cayó Minas Ithil, aunque sí que tuvimos a Talion y sus extraños poderes. Nos habría venido bien cualquier tipo de ayuda, incluso del cielo. Las águilas de las montañas nubladas son más que un mito. Quizá, pero dudo que les fuera bien contra los dragones que he visto. Reducida a la nada. Después, en cuestión de un segundo, creía ver. ¡Montaraz! Estoy un poco mareado, pero voy. ¡Enciende el fuego ya! Este artefacto fue un regalo de la otra frontera de Gondor. Las largas playas de Anfalas que recorren las lejanas costas de Gondor.
Golasgil, su señor, nos envió este cuenco ceremonial con agua del río Morzon, y conservamos el cuenco aún después de que se evaporara el agua. A menudo fantaseo con visitar Anfalas. Creo que me gustaría más que la capital, Minas Tirith. Hay en mí demasiado de la frontera como para estar a gusto en tierras colonizadas. Este cuenco está lejos de casa. Igual que todos, Celebrimbor.